Buenos días, espero que se encuentren bien. En esta tercera parte los vamos a enfocar al acotado. Fusión, en su paleta de dimensión, ofrece diferentes alternativas de cotas, angulares, de radio, de diámetro, con una base en cadena, lineales y en diagonal. Pero está esta cota que se llama cota inteligente, que se accede con la letra D. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese acotar esta circunferencia, presiono la tecla D, yo me acerco al borde y ahí aparece un diámetro 24. Antes que yo pinche y quede establecida la cota, botón derecho, yo podría cambiar un radio. Entonces, tiene esa alternativa. Entonces, por ejemplo, acá y acá, ¿se fijan? Entonces uno empieza a acotar simplemente acercándose. Por ejemplo, si quisiera acotar la distancia entre las dos circunferencias, yo también podría colocar una cota lineal. De ahí pincho y arrastro y fijo. Entonces, el acotado es bastante sencillo. También tiene otra alternativa, por ejemplo, que son las marca de centro. Por ejemplo, ahí hay una marca, ¿no es cierto? Ahí se hace la marca de centro. Por ejemplo, tenemos la marca de línea de centro, aquí justo donde está la perforación. Ahí está sobrepuesta. Y uno va completando, ¿no es cierto?, el acotado que uno quiera. También existe en este tipo de cota lo que es un texto, la parte de texto que es el líder, por ejemplo, o nota. Si yo lo presiono, yo podría decir que esa perforación, usar, por ejemplo, no sé, taladro pedestal, vamos a suponer. De ahí ustedes la pueden customizar. También es aplicable a una vista en isométrica. La misma nota, por ejemplo, aquí podríamos colocar acabado superficial pulido. O también yo podría colocar un texto acá. Por ejemplo, aquí yo selecciono y solamente arrastro y puedo colocar un texto. Entonces ahí uno puede llenar, lo puede sacar de Word o lo podría sacar de otra parte, lo copia y lo pega. Entonces existen muchas alternativas, están lista numerada, ¿no es cierto?, con punto, con letra, negrita, itálica, etcétera. Y ahí está la tipografía y la altura. Entonces después el texto, ¿no es cierto?, yo lo podría trasladar. Entonces, para acotar, como pueden ver, no tiene mucha ciencia, solamente hay que colocar las cotas que necesitamos para hacer esto, que si no tenemos las cotas correctas, obviamente no podemos fabricar o replicar esto. Bueno, los dejo, bastante sencillo. Ahora, antes que se me olvide, las cotas, si yo quiero cambiar la altura de la cota o la tipografía, está acá, si no me equivoco, Document Setting, por ejemplo, aquí dice 3,5 de altura. Si yo lo coloco acá, lo cambio, aparece este cuadrito. De aquí podríamos colocar, por ejemplo, 2,5. Si yo le digo OK, todo va a ser cambiado a 2,5. Ahí la cota se achicó. Incluso, si pueden ver, se achicó el texto. Entonces, hay que ver ahí cuál nos sirve en cuanto a altura. Si yo quisiese cambiar la tipografía, ¿no es cierto? Ahí está en Montserrat, podríamos colocar, no sé, esa, no sé cómo es. No, no, ahí está cambiando, ahí lo cambió, ¿se fijan? Entonces hay que ver lo que conviene para poder trabajar. Bueno, yo voy a seguir acotando eso. Los vemos en otro próximo video. Muchas gracias por su atención.